Con más de 60 años de fundado, el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech se erige como centro formador de varias generaciones de profesionales de la salud. Durante la celebración se pasó revista a la historia de esta institución de la salud camagüeyana, al tiempo que un grupo de trabajadores destacados recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo por sus resultados relevantes durante 20 y 25 años de labor, como colofón por el cierre de la jornada por la medicina latinoamericana. Otro grupo recibió diplomas de reconocimiento por su reincorporación al trabajo en diferentes especialidades médicas. También fueron agasajados los servicios y el personal de mantenimiento, lo cual permite una mejor atención a los pacientes. En estos más de 40 años, ¿no?, ha sido un recorrido inmenso por distintas partes de la provincia y la mayor parte aquí en este centro, donde recibí inicialmente los conocimientos y la experiencia de mis profesoras, a los cuales nunca voy a olvidar. Y en estos momentos, después de tantos años, me he retirado y me he reincorporado con la idea de hacer lo que hicieron los profesores con nosotros. Desde que empecé fui luchando, me incorporé a las organizaciones políticas y de masa. Siempre yo estuve al lado de todas esas cosas. Hubo una convocatoria para costura y me fui. Después de unos días yo aprobé la convocatoria y me fui para costura. Desde ese momento empecé a batallar allí. Y eso me llevó a quererlo tanto que no me importaba entrar a las 6 de la mañana y salir a las 10 de la noche, porque era mi otra casa. El director del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, Rodolfo Emilio Domínguez Rosabal, reconoció el rol fundamental que desempeñan los trabajadores en el funcionamiento del centro asistencial. Hoy, 62 años después, sigue siendo el Manuel Ascunce uno de los hospitales más grandes del interior del país y el buque insignia de la medicina camagüeyana. Miles de generaciones de médicos se han formado en las salas de hospitalización, quirófanos y en las aulas de nuestro hospital, y la seguiremos formando. Casi podemos asegurar con total certeza que este ha sido el año más complejo de los 62 años transcurridos tras su inauguración. Pero el esfuerzo, la capacidad creativa de todos nuestros trabajadores y el amor hacia nuestra profesión hicieron posible mantener altos indicadores de calidad y satisfacción de nuestro pueblo. Desde Camagüey, María Irene Maxan de la Celda, Canal Cubano de Noticias. María Irene Maxan de la Celda, Televisión Camagüey.